Cerca de 100 personas, integrantes de distintas comunidades indígenas, participaron de una ceremonia mapuche y manifestación de apoyo a los presos que fueron detenidos por carabineros en un camino de la zona rural de Traiguén. En el procedimiento policial se incautaron distintos tipos de armas y la fiscalía lo formalizó por delitos de la ley de armas. El gobierno también presentó una querella en su contra. Uno de los voceros de quienes realizaron la manifestación, Juan Pichún, lonco de la comunidad Temulemu, indicó que el procedimiento donde se detuvo a 4 personas de la comunidad fue irregular y dijo que era curioso que el procedimiento realizado por carabineros no fuera grabado. Para ellos, precisó, se trata de una persecución contra quienes participan de la recuperación territorial contra las empresas forestales. Para nosotros todas las señales da que es un montaje, que a nosotros, a nuestros peñes, se le hizo una persecución porque al casi llegar a la comunidad fueron interceptados por 3 carros policiales, por lo tanto no hay ninguna evidencia, digamos, no hay ningún video de que el procedimiento lo haya hecho de la forma que carabineros plantearon en el procedimiento. El dirigente indígena indicó que las comunidades tomaron la decisión de seguir con los procesos de recuperación territorial. Nosotros hemos tomado una decisión, vamos a seguir ejerciendo el control territorial en los territorios o las tierras que tiene la forestal, que están en manos de la forestal. Nosotros seguimos controlando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir construyendo vivienda en esos espacios. Juan Pichún dijo que en los tribunales probarán la inocencia de los detenidos y reiteró que la demanda para recuperar 200 hectáreas de un predio de forestal Cautín sigue vigente y no abandonarán su recuperación.